Soy Alfonso Julián Sánchez Luna, profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Departamento de Arte, en el campus de Altea. Esta conferencia constituye un resumen del proyecto de investigación llevado a cabo durante mi estancia en el Centro Internacional de Investigación de Fondos de Guston Foundation, en Nueva York, Estados Unidos de América. El proyecto consiste en la indagación e implementación de un método para la investigación de los procesos creativos del artista Philip Guston, partiendo de las relaciones entre las nociones de tiempo, pensamiento y ejecución en su obra plástica. La estancia, en la Fundación Guston se centró en el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos para la investigación del proceso creativo en Philip Guston. Con las que nos proponemos el estudio de su lenguaje plástico partiendo de las relaciones entre tres parámetros que son los principales que en su obra están ligados íntimamente. El tiempo, con los distintos conceptos de tiempo de la obra plástica de Guston, el tiempo suspendido, el tiempo simbolizado, etc. Cómo el tiempo de reacción marca la obra de Guston desde la aplicación lenta, empleando el paso del tiempo como una ventaja que acerca su técnica a la pintura tonal barroca en la década de 1950, pasando por sus pinturas con muchos arrepentimientos y capas superpuestas en el tiempo y la ejecución. Y sus últimas obras, las llamadas One Shot Painting o pinturas de un solo aliento, que se caracterizan por estar pintadas a la prima, sin lapsos de tiempo, sobre el lienzo en blanco, de un tirón. El pensamiento, partiendo de los muchos textos autógrafos que de Guston posee de Guston Foundation, tanto de entrevistas como ensayos, y poesías, tanto de él como de su esposa y de otros autores que han glosado su pensamiento, en una búsqueda de la raíz conceptual de su obra, y cómo se materializa la idea en la práctica pictórica de Guston. Cómo su pensamiento se materializa en chispazos, relámpagos, iluminaciones súbitas en sus últimas obras, en un trabajo íntimo en el que Guston trataba de eliminar el tiempo entre el pensamiento y la ejecución de la obra, pintando lo que por la noche había imaginado. La ejecución, intrínsecamente relacionada con la concepción del tiempo, con los fondos de obra de The Guston Foundation, podemos estudiar la evolución de la ejecución de la obra de Guston desde la búsqueda de la resonancia emocional de la imagen en su estructura interna, pasando por las características de la pincelada en sus distintos periodos creativos. La pincelada pequeña y texturada de la década de 1950, los trazos sinuosos o rectos y rápidos como tachones unos sobre otros hasta 1968, y sus últimas pinturas entre 1970 y 1980 de ejecución casi inmediata, eliminando el tiempo entre pinceladas, obligándose a no separar el pincel del lienzo, a estar inmerso en la pintura hasta su finalización. En este sentido, se ha aplicado a este proyecto las nuevas técnicas de investigación aprendidas en The Guston Foundation, aplicándolo, como digo, a la obra de Philip Guston, mediante la deconstrucción de los métodos de trabajo de Philip Guston para su análisis y desarrollo de una investigación exhaustiva de la concepción de la pintura y el dibujo en Philip Guston. Asimismo, nos interesa cómo la evolución de estos parámetros entronca con la situación personal del artista.
La obra inicial de Guston en la década de 1940 se inclina por un arte figurativo que hunde su raíz en el renacentismo italiano. Es un pintor de amplia formación práctico-teórica, muy influido por su estancia en Italia, donde estudió y copió a Piero della Francesca, Tiepolo, Masaccio, etc. Aunque como otros artistas en el origen del expresionismo abstracto, su obra es deudora de las vanguardias europeas, especialmente del cubismo. Una pintura donde tras abocetar las formas y elaborar su disposición en el lienzo, las desarrolla sistemáticamente, inclinándose a los desarrollos musicales, dinámicos, con las figuras encajadas que completan la imagen como un todo orgánico. Podemos ver cómo a principio de la década de 1950 el artista cultiva la abstracción gestual tras una amplia trayectoria como artista figurativo y se une al ya consolidado grupo de los expresionistas abstractos de la Escuela de Nueva York, que en ese momento estaban en la plenitud de su creación artística. Pero Guston marcará un camino propio, que podemos definir como estilo de centralidad suspendida, paleta vibrante y pinceladas nerviosas, aunque controlada. La característica principal de estas obras es la sensibilidad, una sensibilidad instintiva, de una introspección cultivada que bebe de las aguas de la filosofía Zen y el existencialismo, y se hace imagen en suaves entretejidos de pinceladas verticales y horizontales muy cargadas, de un modelado impetuoso, directo, dionisiaco, en una búsqueda de la inmersión en la tela que él explica con estas palabras. Entonces me obligué a pintar la obra completa sin retroceder para contemplarla, lo que favorecerá esa impresión holística que es característica del Zen. Guston es entonces un pintor de gran dedicación, que vive la disciplina que le imponen los delicados ajustes del tono y matiz en el color, grises pálidos, duros rojos oxidados y todos de anaranjado suave, azul y verde, con una soltura pictórica en la superposición de pinceladas que se traduce en atmósferas enrarecidas. Una pintura como suspendida en un éter inmaterial, cercana a los nenúfares de Monet en su última época. Aunque estructuralmente es una pintura fuertemente anclada a la superficie mediante el uso de la geometría en la composición. Guston se inspira en la sintaxis formal de Mondrian, haciendo la suya en un juego de intervalos inestables entre formas cuadrangulares y tonalidades fluctuantes, que componen los colores de una paleta sintética y sofisticada. En esta época, las composiciones de Guston son fruto de una cuidadosa reflexión, siempre en la búsqueda del equilibrio, a contracorriente de la concepción del expresionismo abstracto de la pintura como un juego de espejos autorreferencial. Guston es un artista que no renuncia nunca a un cierto simbolismo, donde las referencias a la poesía y la música de autores como John Cage son constantes y manifiestas en una obra amable e intelectualmente confortable, que conecta con la búsqueda de significados implícitos en superficies y tonalidades moduladas a la manera de grandes autores como Bonnard, que nos comunica un sentido del tiempo como flujo perpetuo, en imágenes que afloran de manera intuitiva, donde el espacio es protagonista de sensaciones de germinación o destrucción de elementos. Esta pintura fluctuante en formatos expansivos, donde prima el pequeño toque texturado, va a dar paso a partir de la segunda mitad de la década de 1950 a una nueva vehemencia psicológica, que llenó sus cuadros de reverberaciones figurativas, como en este momento hacían
otros expresionistas abstractos, como de Kooning o Pollock, con una paleta más pesada y más segura. Gaston demuestra aquí una fina consciencia del absurdo, prodigándose en un colorismo suelto que le devuelve a la forma, sin abandonar la agitación gestual, manteniendo que la pintura debe realizarse casi automáticamente, sin detenerse a corregir, cubriendo toda la tela de una iluminación en claroscuro, imágenes poco concretas que se agolpan en el centro del lienzo. Como en esta obra que podemos contemplar, llamada titulada Fable 2, donde un negro tosco y un verde liquen sacuden y a la vez permiten a los bordes exteriores del cuadro tirar del marco. Intenso explorador de su pulsión creadora, en la década de 1960 abandona la pintura autorreferencial en la búsqueda de un nuevo pathos. Guston cree que la supuesta liberación de la figuración crea un vacío que es necesario implementar con la imagen símbolo. Su pincelada se vuelve sombría y empieza a delinear formas, masas que aparecen tanto en sus dibujos como en sus pinturas, insinuadas por medio de manchas negras que dominan simbólicamente un espacio compositivo difuso, agrupaciones de impastos orgánicos que nos sugieren la imagen de cabezas vistas por desde detrás, lo que ya apunta a su posterior periodo figurativo. Esta serie en la que se estrecha su paleta de colores y que se daría en llamar Dark Pictures, se caracteriza por incitar en el espectador la sensación de extrañeza, algo inquietante, que Guston vive como una fluctuación entre abstracta y objetual, sin intención de concretar la particularidad del torrente de epifanías formales que surgían de la impureza, lo que con sus palabras nos expresa. Dice así: pero la pintura es impura, es el control de las impurezas el que impulsa la continuidad de la pintura. Somos creadores y exploradores de imágenes. En cuadros como el que estamos viendo, titulado North, las formas negras se sitúan en un escenario grisáceo, al modo teatral, como lo hacía en el barroco, como se hacía en la época del barroco, interrelacionando una sugerencia vacilante de formas que a un tiempo crecen y menguan, un ritmo que se desarrolla por obliteración de la mancha, en una danza ejecutada por un pincel muy cargado, en capas de pintura fresca aún y superpuesta, grises que se definen como formas sobre anaranjados y rosas que no se cubren en su totalidad. El gran éxito es la exposición denominada Philip Guston Paintings 1941-1962, que tuvo lugar en el Solomon R. Guggenheim Museum de New York en 1962, impulsa investigaciones que en obras como esta que vemos aquí, titulada Inhabiter, que es del año 1965, se centran en la recreación de una nueva sensación en un espacio metafísico, donde la forma naciente es el fruto simbólico de la exploración del momento de derrumbe prepictórico que se da en el proceso creativo. Lo que en palabras de Gaston dice así: estamos suspendidos entre el orden que vemos y la aprensión de todas las cosas pueden moverse otra vez. Y todavía no. Este es un punto extremo de imposibilidad de la pintura, o su posibilidad, su frustración, su continuidad. El resultado es que la forma emerge del fondo en vez de ejecutarse sobre él, y hay un significado latente que nace de la ambigüedad espacial desarrollada.
Las formas permanecen como imantadas, de manera que no estando en contacto se influyen mutuamente en atracción-repulsión, determinándose por comparación, buscando la sensación de movimiento congelado y la mutación de significados que Guston encuentra de forma intuitiva en el gran artista renacentista Piero della Francesca. En Inhibiter hay un ir y venir como reflujos de pinturas donde la imagen muta por especulación, aflorando desde los gestos superpuestos en tanteos que componen el cuadro entre la duda y la inmovilidad. Sobre un rosa aplicado a modo de imprimación, Gaston dibuja sucesivos arrepentimientos. En colores grises y directamente con la pintura fresca, configura formas sucintas, con exactas pinceladas de negro, tapando solo parcialmente el dibujo anterior, conservando el sentido horizontal y vertical y la jugosidad de la pincelada de sus cuadros expresionistas. Los grises y negros se arremolinan veteados de blanco y rosa con la pintura mordiente, lo que le da una corporeidad táctil a sus formas, que transmiten peso y vida. Gaston juega con la presencia de objetos indeterminados, anulando cualquier aspecto reconocible para provocar en el espectador el encuentro con lo simbólico. En sus palabras, la duda misma se convierte en forma. En un par de años, los años 1966 y 1967, solo hace dibujos o lleva sus dibujos a la litografía. En principio son dibujos diáfanos que permiten asociaciones de elementos sencillos que evocan algo palpable. En las vísperas de la aparición de una nueva figuración en su obra, Gaston vive un punto de inflexión fluctuando entre el tema y la estructura abstracta, con imágenes donde asimila el estilo a su comportamiento. Una abstracción impura, una búsqueda que relata de esta forma, y lo digo con sus palabras. Eran dos impulsos igualmente poderosos en pugna: sentir alivio y una intensa necesidad de hacer frente a los objetos tangibles. Denunciaba los dibujos puros, tachándolos de demasiado flojos y expuestos, de demasiado artísticos, de carecer de sustancia. Y así prosiguió el tira y afloja durante unos años, hasta 1968, hasta que no se me aclararon ciertas dudas. Fui sintiéndome más firme en relación con los dibujos del mundo tangible. No empecé a pintar otra vez. Al final, la cuestión solo se dirimió cuando decidí sumergirme totalmente en la pintura de objetos. A finales de 1967, Gaston siente que puede dibujar cosas tangibles como si nunca hubiera visto un dibujo hasta entonces. Esto lo expresa él mismo. Así, el dibujo se transformará para él en sensación, comentando que tienes que confiar en ese sentimiento y entonces continúas confiando en ti mismo. Forma y espacio que con el gesto se transforma en mancha o marcas que sobrevienen en notaciones de una mirada interior. Hacia 1968 comienza a pintar nuevamente y se decanta claramente por una figuración objetual, pintada por la noche, en la que atesora el efecto global de inmediatez que le causará el asombro a la luz del día, en un proceso de indagación inconsciente alrededor del dibujo de objetos que no toma del natural, sino que son fruto del feedback con la pintura. Lo que con sus palabras expresa de esta manera: una cosa
se reconoce cuando cobra existencia. Sus cuadros respirarán una atmósfera inspirada en maestros como Tiepolo, para adoptar una espacialidad rítmica donde situar la naciente iconografía de Gusto. Esta espacialidad es fundamentalmente la dimensión mental que transferirá Gaston a una figuración impura que se acerca al dibujo pintado. Gaston cultivará un estilo tosco para dar forma a un elenco de motivos: zapatos y suelas de zapatos, relojes, libros, paisajes urbanos, encapuchados del Ku Klux Klan, que ya habían aparecido con intención realista en sus primeras obras, cabezas, etc. Evolución pictórica que no fue comprendida en ese momento, de lo que es muestra la agresiva descalificación que el crítico Milton Cramer publica en el diario The New York Times con motivo de la crítica de la exposición celebrada en 1970 en la Galería Marlborough. Comienza así la última y significativa década de la creación de Gaston. Un regreso a una figuración autobiográfica donde su obra se contamina de influencias del cómic y la cultura underground, de una forma muy diferente a lo que en ese momento hacían los artistas pop. Por otra parte, estas obras emparentan tanto con el esquematismo de las miniaturas románicas como con las misteriosas imágenes de Giorgio de Chirico, y son, como ellas, hipnópticas en sus silenciosos espacios de una instintiva composición que Gaston ejecuta después de profundamente estudiada. Gaston descubre el peso específico de los objetos en sí como signos de un mundo desvelado en el momento pictórico que le alivia de la presión del tema, en su creencia de que, como dice él, el gran problema que tenemos los artistas es el tema: hacer algo que merezca la pena. Siendo, como dice Willem de Kooning, que fue muy amigo suyo, la libertad su verdadera temática. Esa libertad está cargada de la melancolía que transmite lo grotesco. Su nuevo vocabulario de formas simboliza tanto sus pensamientos como sus estados de ánimo ante el proceso creativo. Elementos individuales que se llenan de significado en un determinado contexto que cobra su verdadero sentido con la lectura del conjunto. A partir de 1972 es cuando introduce su propia imagen de artista rodeado de los objetos. Los objetos que son los que está desarrollando en toda su obra. Así, en esta obra que vemos, titulada Painter in Bed, del año 1973, despliega sus características formas bulbosas, como la que representa una cabeza con forma de riñón, con un solo ojo de perfil, una gran oreja y un cigarrillo que indica la boca. Al fondo del artista, en la cama, aparecen suelas de zapatos y calcetines, una misteriosa simbología que parece el síntoma de un existencialismo expectante, como su propia imagen un instante antes de la creación. Gaston reflexiona sobre el paso del tiempo de forma sarcástica frente a la soledad o la vejez. El gran tamaño de estas obras condiciona su lectura panorámica, a modo de mural, donde la pintura se instala en un fondo de rosa sucio y un blanco diluido, en el que el dibujo, en rojo y negro, se libera del volumen para volverse cínico. El propio Gaston contemplaba estos cuadros
como algo incompleto e indefinido. Unas alegorías que, de acuerdo con la definición de Walter Benjamin, solo expresan su auténtico significado al artista, ya que solo éste es capaz de convertir lo tangible en algo abstracto. Aquí el artista aparece tumbado como un Cristo yacente, transmitiendo una fragilidad en cierto modo trágica. El devenir técnico de la pintura es el característico ir y venir de jugosidades, empastes a la prima y superposiciones de gasto, que aquí se adivina, como vemos, en los rastros de verdes bajo los colores magenta. Razón de ser de una pintura profundamente orgánica que registra el movimiento de su brazo y la expresividad de la elasticidad del pincel. Estas pinturas de formato monumental permiten a Gaston sentirse en una atmósfera más allá del lienzo, como si pintara en el espacio. Así, en esta obra que contemplamos, que se titula Deluge 2, su iconografía aparece entre olas de un mar rojizo, como restos de un naufragio que se lleva la inundación. De hecho, deluge significa inundación. Zapatos, suelas, botellas, cuadros, etcétera, y muchas cabezas. Como si el aluvión se llevase tanto aquello donde atesora su quehacer y su vida, como diversos personajes, siempre formas bulbosas con un solo ojo. Mientras la mano del pintor con el pincel aparece en primer plano frente a un lienzo manchado de color y la sugerencia de una figura recostada apenas sugerida, como una alegoría del tiempo que pasa y todo lo arrastra, haciendo del propio pintor un extraño. Imágenes que el mismo Guston siente que se mueven en la mente en un intervalo estrecho, buscando la movilidad sin llegar a alcanzarla, desconcertándonos. Una serie de metáforas visuales con las que transfigura los objetos para que acaben siendo un ente distinto. Un juego donde el verdadero protagonista es el cambio, la metamorfosis. En obras como esta, el artista recupera la alucinación surrealista de sus visiones nocturnas. Sobre su característico fondo rosa, extiende aún fresca la densidad de una pintura ejecutada en un par de sesiones con rojos vinosos, azules, vermellones y verdes, para dibujar sobre ellos con las pinceladas negras y blancas o con revueltos grises. El ánimo del pintor es de reconsideración de sus dudas, cubriendo y recubriendo las capas de imprimaturas muy ricas en matices y tonos, sobre todo tonos intermedios. Pinta cada día lo que volverá a anular al día siguiente, para conservar la imagen fantasma anterior a cada arrepentimiento. Esa es la mecánica pictórica en este momento. Así, una pintura que exige su propio tempo, le impone la aceptación del sentimiento de estar vivo. En sus últimos 5 años de vida, los que van de 1975 a 1980, construye la última de serie de sus pinturas, la que hemos denominado One Song Painting, que, con mucho acierto, el estudioso de Philip Gaston y gran crítico Cosme de Varañano traduce como pinturas de un solo aliento, donde los fondos planos, casi lisos, aparecen el dibujo como una iluminación momentánea.
son cuadros donde la idea aparece de una forma súbita, gestada y pintada durante la noche, como cuenta su hija Musa Mayer en el documentado libro Night Studio, A Memory of Philip Gaston by His Daughter. Presencia poética que nace de las tinieblas. Los trazos son relámpagos, movimientos internos del alma paridos con violencia. Enciende sus imágenes para impactarnos, para que nos apropiemos de ellas. Sus últimos dibujos nos hablan del espacio y el tiempo, de melancólicos objetos amontonados, como en la obra que vemos aquí, el dibujo denominado Wheel, rueda, donde una rueda se hunde en un vertedero de miembros amputados, exvotos, desamparados, que solo alivian un horizonte donde se hunde el sol. Como poemas que sintetizan la sintaxis emotiva de una obra de arte que a partir de 1978 se empieza a valorar en rebeldía contra el nuevo academicismo minimalista o conceptual. Pasando en el momento de la muerte del pintor en 1980, a ser crucial para el devenir de la pintura de las nuevas generaciones. Tanto de la década posterior, de la década de los años 1980 y décadas posteriores, hasta extender su influencia durante el principio del siglo XXI. Por último, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a la Fundación Philip Gaston por la amabilidad de su equipo de investigación y las facilidades que me dieron para investigar, haciendo especial mención de mi agradecimiento a su directora, la directora ejecutiva, doña Sally Radin. Gracias.